Hola a todos, ¿qué tal? Soy The Warren Gay una vez más. Bienvenidos a mi canal, chicos. Volvemos a Shogun 2 Total War y volvemos a Total War en general. Ya sabéis que hace tiempo que no estoy trayendo muchos vídeos, aparte de la campaña de 1212, y ya voy teniendo ganas de volver a traer un montón de vídeos de Total War. Bien, chicos, vamos a ver lo que nos trae esta facción nueva de Kragalan, que es la que compone pues, el nombre de la actualización nueva de la Alpha 043, que son herederos de Geta, y donde tenemos esa facción por detrás, que es la de Kragalan. Bien, chicos, vamos antes de nada a meternos en la campaña. Y como podéis ver, tenemos un montón de facciones ya, que conforman pues las regiones de todo el mapa. Y aquí tendríamos el reino de Kragalan, donde, pues como podemos ver, tenemos un lore bastante extenso. Ya sabéis que Sara le encanta poner muchísima historia, muchísimo lore sobre las facciones y sobre el mundo que está creando. Y la verdad es que es algo muy de agradecer. Bueno, digo que está creando, ya está creado, pero ella le da su toque. Y con la ayuda, lógicamente, de Howard, si no me equivoco, y de Luisa. Y bien, chicos, pues felicidades a los tres por el fantástico mod que creáis y que estáis haciendo con todo el trabajo que os estáis dando, incluso con los problemas que muchas veces tenéis, que lo he leído algunas veces, y desde aquí pues os doy las gracias. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, pues no voy a leer pues toda la historia, ¿no? Pero digamos que es una facción que entiendo que está alineada con el mal. Y aquí tendríamos el líder de la facción, que sería el rey Eric II, con los elegidos Anatar, y el líder religioso, que sería la gran bruja Teje. Bien, pues ya tenemos aquí todas las unidades, y como podéis ver, las hemos escogido a todas para comentarlas así un poco por encima. Antes de continuar, pues deciros que una de las cosas que trae esta nueva actualización de Herederos de Teje sería la mejora gráfica. Se han introducido texturas nuevas a las unidades y, bueno, es algo muy de agradecer. Yo particularmente lo voy a notar menos porque yo siempre utilizo Reshade, que como sabéis da una calidad gráfica a las texturas brutal y de hecho lo tengo activado ahora mismo. Pero sí es verdad que he estado viendo las capturas y se nota la diferencia de esta nueva versión que viene ya con esa mejora gráfica. Bien, chicos, y dicho esto, pues tenemos aquí a la bruja de Teje, a las unidades que conforman, 160, y como veis, es verdad que tiene una moral súper alta, yo imagino que será un fallo. Me ha parecido leer en los comentarios del mod que alguien lo decía y ella contestaba, busca el número en Google, no sé exactamente si es que pretendía decir que es una modificación o hecha aposta o algo así, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, yo desde luego quiero pensar que es un bug, por mucha moral que tenga esa bruja. Los soldados no creo que tengan esa moral tan alta. Luego tenemos por aquí pues a lanceros, con sus típicas características y demás. Luego tenemos aquí a esta unidad de Grabbers, que como veis es la unidad básica de infantería de las tropas de Kragalan. Y luego tendríamos por aquí a la siguiente unidad, que serían de flagelantes. Bueno, como podéis ver, los flagelantes siempre suelen ir desnudos o con muy poca ropa y por eso tienen una armadura de un puntito solo. Luego tenemos los guerreros, Krakafol. Y bueno, ya tenemos unas estadísticas un poco más normales. Luego tendríamos... Estas son las brujas de visiones de las colinas, ¿no? Algo así. Que parece que tienen armas a dos manos. Como veis, tienen una defensa brutal y una armadura de 6. Bueno, podéis verlo todo por aquí. Luego tenemos los elegidos de Teje, que como veis es una unidad combinada entre proyectiles y cuerpo a cuerpo. La siguiente unidad sería los guerreros de Beteri. Y luego la siguiente unidad sería los ballesteros Krakafork, con muy buena armadura. Luego pasamos a estos veteranos de aquí, que parece que también llevan, por lo menos parece, armas a dos manos. Unidad combinada de cuerpo a cuerpo con proyectiles. Y luego ya tenemos aquí a las propias como proyectiles, ¿no? Aunque veis que tienen estadísticas cuerpo a cuerpo, que son bastante cutrecillas. Y luego, pues, en el proyectil sí mejoran bastante. Estos serían algo así como en la traducción, los vigilantes del nido, ¿no? O algo así, del nido Crevain, entiendo. Luego tendríamos por aquí a estos rastreadores, ¿no? De Krakafolk, de Krakaskor. Y luego tendríamos por aquí a los arqueros de Beteri. Y como caballería tendríamos a los Langflug Riders. Vamos a verlos rápidamente en el mapa, no me quiero enrollar mucho. Vamos a...
a ponerlos para que los podamos ver y luego jugaremos una batalla de un ejército contra otro en este mismo mapa para que lo veáis. Bien, chicos, tenemos las unidades cargadas y como podéis ver lucen de maravilla. Vamos a darle un vistazo rápido para luego poder ver una batalla con ellos. ¡Buah! Lucen bastante chulas. Como podéis ver, gráficamente es una maravilla. No solo han mejorado las texturas gráficas que Sara y su equipo han hecho, sino que además el reshade activado pues da una barbaridad de calidad a nuestras unidades. Vamos a ver la primera de ellas, que sería pues la bruja, los elegidos de la bruja de Teje. Aquí los podemos ver. Y bueno, qué deciros, chicos, brutales, como siempre. Espadas a dos manos. Y como podéis ver, pues cota de malla. Armaduras de como de láminas, ¿no? De placas. Y luego teníamos por aquí placas, no son, son escamas más bien, ¿no? Algo así. Pasa que las escamas se suelen superponer sobre una. Esta realmente no es una armadura de escamas. Y bueno, sus capas cortas, muy típicas de este mod, las capitas así cortitas. Bien, vamos a ver la siguiente unidad. Tendríamos aquí los lanceros, la única unidad de lanceros que tenemos en el juego. Y bueno, este, el comandante, fijaros qué chulo. Y bueno, es verdad que siempre he tenido la sensación de que algunos soldados en este mod, los cascos parece que les están grandes, pero sobre todo por, digamos, por los laterales, ¿no? Vamos a ver este. ¿Veis? Es que no le quedan bien ajustados. Es verdad que mientras ajusten la cabeza, que es lo que se trata, hay algunas unidades que sí les quedan mejor. De todas formas, sí noto una evolución. Y es verdad que he visto versiones en las que los cascos quedaban todavía bastante más anchos por los laterales. Y ahora ya pues está bastante más logrado, ¿no? Bien, vamos a la siguiente unidad. Aquí tendríamos esta unidad de aquí, que es la infantería básica, que llevan pues como pieles. Luego tendríamos a la siguiente, que serían los flagelantes. Y bueno, como podéis ver, no llevan armadura ninguna. Llevan solamente pues lo justo. Llevan como una especie de tabardo de cuero, ¿no? De piel, parece. Y los brazos desnudos y como se ve, pues bastante mugrientos, ¿no? Parecen la versión de los Urugei humana. Desde luego me lo parece totalmente. Y aquí tendríamos los guerreros. Aquí tendríamos la siguiente unidad. Son brujas. Pedazos de espadas que llevan las brujas. Luego tendríamos la siguiente unidad, que son los elegidos de Teje. Qué chulo el escudo. De hecho, fijaros que son diferentes unos de otros en lo que son los grabados. Ah, no, pues son iguales. Bueno, sí, este sí es distinto a este. Hay algunos. Sabéis que eso me encantan las unidades. Que no todos sean. Y luego la perfección. Que no sea alineada. Esto es una cosa que para mí es vital. Y bueno, fijaros que las unidades no están perfectamente, aunque se ve bastante bien alineadas, pero sí es verdad que si nos ponemos de frente, este está un poco por detrás de este, no están bien. Es una cosa que hemos visto en los vídeos de Total War Pharaoh. Bien, yo no he podido traerlo al canal porque no tengo, digamos, todavía el canal al nivel como para que The Creative Assembly, pues, me dé pues esas colaboraciones, ¿no? Para poder subir vídeos. Así que he visto algunas cosas de los demás. Y es una de las cosas que le pasa a Pharaoh que debería de corregirse, pero ya. Y es lo que suele ocurrirle a la mayoría de los juegos de Creative Assembly y que luego, gracias a Dios, los modifican. Fijaros que los modelos, he visto los vídeos de Pharaoh, tienen pues las, fijaros en las piernas de los soldados. Este, por ejemplo, tiene las dos piernas iguales, ¿no? Hay algunos que parece que la tenían distinta. De todas formas, en los mods, en algunos sí lo he visto. Distintas alturas y distinto alineamiento. En Faraón están todos, creo que no sé si era con la pierna derecha o la pierna izquierda adelantada. Todos tienen la misma altura. Los modelos de cara son prácticamente iguales. O sea, tragarse que un ejército de la antigüedad, de la Edad del Bronce, un ejército de egipcios o de cualquier otra facción de la época, estén todos perfectamente alineadas con la pierna en el mismo sitio y tengan todos las mismas caras, la misma altura,
pues es algo que ya pues apesta un poco, ¿no? Deberían de modificar algunas cosas. Es verdad que hay una cosa que me ha gustado mucho, que ha sido lo del clima, que está bastante, bastante logrado, pero y que dé el efecto de las ventiscas de nieve, la lluvia, el fuego, el barro, todas esas cosas que afecten a, por ejemplo, el barro de los carros, es algo que me parece un acierto, pero las unidades son muy retocables. Y luego, bueno, es una copia exacta del Troya en todos los sentidos, y precisamente el Troya no fue un juegazo. Solamente yo lo comenté en un vídeo que lo que me gustó muchísimo del Troya fue... Lo diré. Fue el mapa de campaña. Luego las batallas, pues no me gustaban muchísimo, que digamos. Una de las batallas que me han gustado muchísimo más han sido las de Tronos de Britannia, digo porque es un saga. Este juego nos han hecho ver como que no es un saga, pero tiene toda la pinta de un saga. Pero toda la pinta, no sé cómo será el mapa de campaña cuando lo traigan, de tamaño y bueno, y las opciones que nos dará, pero me da que no dará para mucho. Entonces, para mí es más un saga que un juego completo. Y bueno, aquí tenemos el resto de unidades, que como veis me estoy enrollando y me he alejado un poco de la función principal del vídeo. Pero bueno, quería comentar un poquito sobre el faraón, ya que está de actualidad, y quería pues comentarlo con vosotros. En cuanto al mod del Señor de los Anillos de Sara, pues ella ha publicado el diario de ruta del mod, ¿no? Y van a traer pues nuevas facciones en sucesivas actualizaciones, y van a traer también nuevas ampliaciones y mejoras de los mapas. Lo que un día pues nos dará lugar a que tengamos lo que es el mapa y las facciones finalizadas y podremos empezar una campaña. Ya sabéis que la campaña es completamente jugable desde ya. Lo que pasa es que yo nunca he querido traerla al canal debido a las actualizaciones que algunas veces pueden romper las partidas salvadas y nos pueden dar algún tipo de error. Y es un rollo pues que estés a mitad de la campaña y luego te entre una actualización con una pedazo de facción que te gustaría ver, por ejemplo, en el lado enemigo o manejarla tú mismo. Así que prefiero esperar a que el mod esté terminado para traer la campaña. Bueno, creo que hemos visto todas las unidades, me he enrollado un montonazo. Y vamos a la batalla, chicos. Bien, pues ya tenemos mapa cargado, chicos. Ahora vamos a situar nuestras fuerzas. Vamos a enfrentarnos a un ejército de Rohanion muy superior al nuestro. Por lo menos tiene, bueno, muy superior. Tiene 6 unidades más que nosotros, muchísima caballería, como particularidad de la facción de Rohanion. Y una infantería, pues de lo mejor que le he podido dar, para igualar un poco con el tema de números a los nuestros. Pero con la caballería, ya que tiene extra, pues se salen del mapa. Entonces, nosotros vamos a intentar refugiarnos en este mapa tan extenso, en una zona que nos permita defendernos de sus ataques de la mejor manera posible. Así que, chicos, vamos a coger y vamos a meternos aquí en las alturas. Vamos a poner, bueno, vamos a poner todas las tropas aquí, para tenerlas como más cerca, o mejor dicho aquí, porque si no, no podemos situar. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer los grupos. Vamos a coger a nuestros proyectiles, que como veis solo tenemos, bueno, tenemos 5 unidades, las vamos a traer aquí. Y vamos a coger nuestras unidades de lanceros, las vamos a poner como grupo 2, las vamos a poner aquí detrás. Y más tropas. Las tropas de que veo un poquito mejores de calidad, que son estos. Bueno, antes he dicho en el vídeo, estos de los Croft War, que he dicho que eran ballesteros. Y realmente, porque no sé por qué, he leído en inglés lo de los ballesteros, ¿no? Pero son los guardias del... los guardianes del cuervo, ¿no? O algo así. Porque Crows es cuervo. Así que básicamente ese es el nombre. Así que disculpad la traducción así de bulla que hice de ballesteros porque no lo es. Bueno, dicho esto, vamos a ver dónde colocamos las tropas. Vamos a coger a estas unidades. Las voy a colocar como grupo 6. Y la caballería como grupo 7. Solo 2 unidades de caballería que tengo, más para hostigar o perseguir arqueros que otra cosa. Y vamos a meter a los flagelantes con el grupo 6. Voy a meter ahí. Y ahora vamos a coger estas unidades. Van a ser grupo 3. Grupo 4. Los que pueden abrir fuego. Solamente estos 2. Y grupo 5. Bien, ya lo tenemos todo más o menos situado. Y ahora lo que tenemos que hacer es intentar situarnos lo más rápido posible antes de que nos ataquen con su caballería veloz las fuerzas enemigas. Vamos a coger y vamos a traer nuestro tercer grupo. Vamos a traerlo por aquí. Vamos a traer el grupo 4 por aquí. Grupo 6 por aquí. Caballería, vamos a traer aquí.
Y estas unidades las vamos a poner por aquí. Bien, empezamos la batalla. Y vamos a situar proyectiles. Vamos a ver si los podemos situar más o menos aquí arriba. Vamos a poner los lanceros delante. Vamos a ver lo que podemos abarcar. Este tercer grupo lo voy a dejar por aquí. Que corran. Y estos que tienen escudos los voy a traer aquí arriba. Los vamos a fundir bastante. Estos los voy a poner aquí en reserva. Y estos por aquí. Con los flagelantes. Nuestro general, lógicamente, lo vamos a traer aquí. Y vamos a coger nuestra caballería por aquí. Los voy a traer aquí arriba. Vamos a ver sus unidades, si atacan o no atacan. En principio, vienen a por nosotros. Podemos ver su ejército y, como podéis ver, pues tienen muchísimas unidades. Muchísima caballería. Bueno, fijaros la brutalidad del ejército de Rovanium. Aunque solamente tienen 6 unidades más, pero realmente parecen más. Aunque 6 unidades son bastantes números, ¿eh? Porque ya sabéis que en este juego muchas unidades tienen 200 soldados, 160, 180. O sea que por lo menos son 1000 y pico soldados más. Y podrían ser perfectamente pues 1200. Y eso se nota en los números. Así que vamos a intentar aprovecharnos del terreno con nuestra facción. Y a ver si lo conseguimos. Bueno, aquí vamos a todo trapo. Vamos a llegar bastante cansados, pero esperemos que nos podamos recuperar del cansancio mientras ellos llegan. Aunque la caballería, ya os digo, que va bastante rápido. Bueno, como veis, uno de los objetivos podría haber sido tomar esto, pero donde ellos empezaban, que era por aquí, tenían la zona esta más cerca que yo. O por lo menos eso creo, ¿no? Mejor por aquí hubiera podido tomar la cresta esta y hubiera sido... Pero bueno, en cualquier caso he decidido refugiarme aquí, lo veo más interesante. Y vamos a intentar, pues, establecer nuestra defensa. Vamos a coger nuestro grupo de lanceros, los vamos ya a recolocar. Vamos a colocarlo aquí. Y nuestro grupo de proyectiles lo vamos a redesplegar. Y seguramente están teniendo unidades... Bueno, fijaros la línea en el minimapa. Fijaros qué barbaridad lo que está haciendo. Está abarcando todo el campo de batalla. Y seguramente lo que va a hacer es traer unidades de caballería por el flanco. Entonces yo, para repeler esto, lo que voy a hacer es... Estas unidades las voy a dejar aquí. Para proteger, bien. Y las unidades, como decía, que tienen escudo, que son estas dos, las vamos a intentar alinear aquí. Vamos a ver, justo donde termina el mapa. Aquí las vamos a poner para detener la carga del enemigo. Y ahora situaremos un poco mejor los lanceros para alinearnos con ellos y tapar todos los huecos que sea posible. Fijaros que aquí tendríamos una brecha si entra una caballería. Entonces esto lo tenemos que también bloquear de alguna forma. Vamos a situar así a los arqueros. Y meteremos alguna unidad allí para tapar. Vamos a sacar nuestra caballería. De ahí la veo demasiado acorralada. Y hay que tener cuidado con sus proyectiles. Estas son unidades de espadas a dos manos. Así que no me interesa tenerlos en el frente. Porque es muy débil frente a los proyectiles. Además podéis ver la armadura que tienen. Que es bastante inexistente. Así que mejor dejarlos atrás. Y lo que vamos a hacer es... Tenemos aquí estas unidades... Vamos a intentar alinear aquí. Y con eso tapamos mejor. Bien, vamos a coger a nuestros lanceros y ahora vamos a desplazarlos un poco hacia adelante. No, perdón. He cogido al grupo de arqueros. Aunque realmente los arqueros creo que he hecho bien en moverlos. A lo tonto. Porque estaban, al mover a los lanceros iban a quedar muy atrás. Así que ahí están bien colocados. Bien, vamos a ponerles el muro y a estas unidades le colocamos también el muro. Y ya los tenemos ahí. Y como podéis ver, pues aquí vienen las unidades que están... Bueno, realmente no están atacándome. Están resituándose. Fijaros, las unidades que lo que están haciendo es recolocarse. Pero sabéis que para esto tenemos una cosita, que es tentarlos con la caballería para que nos ataquen.
Y es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a sacar la caballería de aquí. Vamos a ir a por ellos con la caballería. Estamos jugando en dificultad muy alta, en la más alta que tenemos, y seguramente la IA ha dicho, mira, no me voy a meter ahí, porque voy a perder. Realmente sí está avanzando, ¿no? Se ve un poquito así, ¿no? Se está redesplegando un poco. Vamos a intentar con la caballería tentarles. De hecho, la caballería la he sacado de forma simbólica, porque en esta batalla no pensaba enfrentar a mi caballería con ellos. Vamos a hacer que caminen, porque si no después para retirarnos van a estar fundidos. Bien, estas unidades aquí. Las vamos a traer aquí. Y nuestro general también. Lo vamos a poner por aquí. Y mientras tanto, aquí vamos con la caballería. Vamos a buscar algún objetivo de proyectil o algo así que sea susceptible a nuestro daño. Fijaros cómo se está colocando. Bueno, y aquí viene. Realmente viene. Estas unidades tienen proyectiles. Pues creo que nos toca irnos, ¿no? Chicos, vamos a volver aquí arriba. Y lo vamos a hacer con la formación en cuña. Y podemos ir sin correr. No creo que me alcance. Y esta batalla, la idea es, pues, no solo de establecer una defensa, sino que también podamos meter un poco la cámara. Porque si hay una batalla en campo abierto, pues es verdad que la podemos ganar. Pero vais a ver, pues eso, vistas como esta, porque no podemos gestionar bien si estamos con la cámara aquí metida viendo la batalla. Así que no nos queda otra que aguantarnos en esta posición para intentar vencer al enemigo desde aquí. Bien, lo que vamos a hacer es dejar aquí a los flagelantes en reserva. Estas unidades las voy a poner aquí. No son de las mejores unidades para defenderse, porque como veis, no son unidades que tengan escudo y son las mejores que tenemos. Por eso he querido también dejar esto aquí. Las que tienen escudo las tenemos en otras zonas. Y bueno. Espadas a dos manos por un tubo. Y estas unidades las podemos poner con el muro. Bien, aquí viene una unidad de caballería que de hecho vamos a cargar contra ella. Eso no se lo esperan. Media vuelta, entremos ahí la carga. Y como veis, les hemos hecho bastante daño. 63, han perdido más de la mitad de las fuerzas. No la vamos a fundir entera, vamos a retirar nuestra caballería para no perderla del todo. Y como veis, hemos perdido algunos jinetes. Uno aquí y ocho aquí. Hemos perdido algo, pero mira, hemos fundido a su unidad. La hemos puesto completamente en fuga. Bien, pues como veis, aquí se aproxima. Hace bien en ir despacio para no fundir a sus tropas. Y nosotros, pues, vamos a intentar defender esta zona que tenemos aquí arriba. Como veis, en el minimapa tenemos haciendo una especie de semicircunferencia y aprovechando el terreno. Si lo hubiera hecho bien, pues lo suyo hubiera sido dejar, pues, una unidad de lanceros aquí o dos en el frente, haber puesto una por aquí abajo y otra por aquí arriba. O haber puesto una, dos, tres y cuatro, intercalando los lanceros para defendernos mejor, por si por lo menos tenéis una unidad efectiva contra caballería, ¿no? Que la tengo toda en el centro y como veis por el centro lo que viene es la infantería. Y la caballería viene por los flancos, que es como nos suelen maniobrar con ella. Bien, pues vamos a situar nuestra caballería. Bien, aquí tenemos estas dos unidades, que tampoco, vamos a situarlas un poco mejor. Y creo que lo van a hacer para atacar a la vez.
Bueno, como veis, aquí están atacando mis... Vamos a acercar un poquito más a los proyectiles. Venga, vamos. Vamos con los de fuego. Estos es que no pueden. Entonces vamos a poner los... el disparo rápido. A ver si conseguimos llegar. Bien, y como veis, aquí están machacándome. Vamos a cerrar un poco más. Bueno, aquí ya me han fundido un montón de unidades. Y aquí están disparando también ellos con sus proyectiles. Por lo menos que podamos acabar con algunas de sus unidades de aquí arriba. Aquí tenemos arqueros. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cargar. Bien, se van. Vamos a intentar fundir a esas unidades. Sé que esto diréis, oye, esto es una locura. Pero lo que quiero es atrapar a las caballerías y que no me hostiguen por los flancos. Bien, como veis, esta unidad, antes de que llegue la infantería, pues estamos intentando acabar con ellos. Aquí estamos en el flanco este. Y bueno, vamos a soltar un grito de guerra. Bien, pues a ver si podemos abrir fuego aquí. Ahí creo que los voy a contener. Y mientras tanto aquí... Bien. Los echamos. Bien, aquí también. Chicos, vamos a alinearnos aquí. Aquí. Vamos, chicos, perfecto. Contenemos. Venga, vamos a retirar la caballería. Vamos, vamos. Bueno, les hemos hecho bastantes bajas. Aquí solo quedan 24. Y otra unidad que hemos hecho volar del mapa. Esta está prácticamente entera. Pero hemos conseguido más o menos aguantar. Aquí vienen. Y bueno, como veis, el choque... No me convenía cargar, sino aguantarlos ahí. Y es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos algo de reserva. Y como veis, nuestras unidades... pues están aguantando a su caballería bastante bien. Vamos a ver si podemos diezmar a estas unidades. ¡Ah! No. No podemos. Están demasiado lejos y los vamos a meter al cuerpo a cuerpo como sigamos así. Así que los dejamos ahí que disparen. Bien. Bueno, aquí como veis me están superando, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a cargar aquí con nuestra caballería y vamos a traer refuerzos. Aquí tenemos a nuestro comandante. Vamos a traer los refuerzos aquí, que es donde está el ataque más... donde veo que está el ataque más complicado. Bien. Bueno, aquí se ha liado la de Dios. Al ataque, chicos. Venga. Vale. Vamos a la zona que está más complicada, más jodida. Bien, casi tenemos a la unidad de estos norteños casi eliminada. Pasa que siguen flanqueándome. Vamos a ver por aquí. Bien, 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 hemos roto ahí, hemos roto ahí. Vamos a intentar barrer. Y esta unidad vamos a su retaguardia. Y como veis, esta carga los ha desmoralizado, tíos. Porque fijaros cómo entramos ahí y cómo los barremos. Vale, perfecto, chicos. Pues intentamos irnos a sus unidades de proyectil por el flanco. Y mientras aquí, pues hay que intentar aguantar a estas unidades. Caballería contra los hacheros. O mejor, la reestructuramos.
y con estas dos que continúen combatiendo aquí. A ver si podemos hacer una carga por lo menos. Vale. Rompemos la formación. Arqueros campesinos, todavía. Sorprendentemente tenemos caballería. La verdad es que es una sorpresa. Seguimos por aquí barriendo. Vamos a ver la parte de arriba del mapa. Bueno, es como os había dicho. Estamos aguantando. Arqueros aquí abriendo fuego. Estamos aguantando bastante bien. Cargamos por la retaguardia con la caballería. Vamos, chicos. A romper ahí. Vamos a ver cuántas bajas de la carga. Tenían 183. Y ahora mismo tienen 160. Hemos roto bastante ahí. Arriba. Con los flagelantes. Y aún quedan 140. Se van a dejar la piel aquí en el combate. Bien, los ponemos en fuga, chicos. Los ponemos en fuga. Y ya con esto yo diría que la batalla la tengo, ¿eh? Muy mal se me tiene que dar para perder la batalla. Mira, aquí está el general que estira. Vamos a ver si los podemos enganchar. Vamos a enganchar por el flanco. Fijaros qué barbaridad. Le ha dañado esa carga por el flanco. Fijaros cómo la hemos reducido a la unidad 75. Vamos, continuemos aquí. Necesitamos apoyo por el flanco. Bien, vamos a ver cómo está esta zona de arriba. Vale. Mi general. Bueno, mi general no ha entrado en combate y me lo han fundido con los proyectiles. Qué cabritos. Va a estar prohibido eso de atacar al líder. Pero como tiene una moral de 2100 y pico, pues aguanta. Bien. Esta unidad todavía aguanta. Vamos a intentar atacar. A ver si la podemos. Nos va a costar más porque está en la zona alta de la colina. Pero vamos, son cuatro unidades contra una. Bien, aquí tenemos a Tira en 66. Bien. Pues ahora, esta unidad que se va, podemos intentar atacar a Tira por aquí. Y entramos por el otro flanco para cargar contra su unidad de caballería del líder. Bien, pues aquí estamos eliminando la caballería. Y la batalla, pues yo diría que la tenemos. La tenemos. Fijaros que mi centro está intacto todavía. Sigue teniendo unidades aquí con las que combatir. Vamos a intentar barrer por el flanco, como estábamos haciendo. Los lanceros se están defendiendo como jabatos, los tíos. A la carga. Sí, señor. Vamos a romper, vamos a poner los cuerpo a cuerpo. Vamos a romper el muro. Uf, qué pocos soldados tenemos ahí, en esa unidad. Continuamos abriendo fuego. Estos, que se vengan aquí arriba. Y por aquí hemos vencido, sí. Pues ya tenemos cuatro unidades más para reforzar aquí. Van bastante cansadas, pero bueno. Pero vamos. Todavía tiene unidades aquí. Vamos a intentar focusear aquí, esta zona. Bueno, esta unidad se me va a ir. Abramos fuego aquí. Vamos, chicos. Va con el general. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la carga. Bueno, esta unidad... Oh, shameful day. Como que no da para más. We must rally our men before all is lost. Qué pena. Our foe is utterly vanquished.
Pues sí, hemos vencido. Bien, pues hemos obtenido una grandísima victoria con fuerzas superiores. Y pese a que han intentado envolver con la caballería, no han conseguido vencernos. Vamos a ver los números. Finalizamos batalla. Bien, pues vamos a ver las estadísticas y como podéis ver, la unidad que más bajas ha causado, estos Krakafall Crows War, ya sabéis que no son ballesteros, como he dicho, son guardias del cuervo, 463 bajas se han hecho ya solas, y bueno, aquí tenemos estos Raiders también, con 364. Y mi general, bueno, pues mi general yo creo que no ha hecho nada y ha perdido un montón, porque ha sido la peor microgestión que he hecho yo de un general en muchísimo tiempo. Y bueno, pero hemos vencido la batalla, que es de lo que se trataba, en 20 minutos, y ellos, la unidad que más bajas ha causado, ha sido la unidad precisamente de tira, con 248 bajas. Pero la hemos pillado ahí por los flancos y la hemos destrozado. Bien, chicos, vamos a ver, bueno, teníamos, como veis, 5.340 enemigos contra 4.690. Y la había menos diferencia quizá por la caballería, ¿no? Aquí aproximadamente había unos 700 soldados de diferencia, pero bueno, hemos vencido. Y en dificultad, como siempre, máxima. Aquí teníamos las tropas y las tropas. Bueno, esto se ha ido por completo. Esto no sé por qué pasa. No sé por qué pasa en Shogun. Muchas veces al terminar la batalla te calcula, te pone el ejército. Y nosotros, pues, teníamos el de Romanian, que era este, pero no estaba exactamente así. Tenía 4 unidades menos o 5 o algo así. Bien, chicos, pues como siempre, os mando un saludo muy grande. Espero que seáis felices. Espero que os haya gustado el vídeo. Os invito a que os suscribáis al canal, cómo no. Y, por supuesto, darle like al vídeo. Ya sabéis que tenéis el enlace de Instant Gaming si queréis juegos más baratos y de calidad. Tenéis un repertorio enorme y sin historias luego a la hora de pagar, que tengáis que pagar más precio, sino el precio final. De todas las páginas de case que he probado, es la que mejor va para mí con diferencia. Un saludo para todos, chicos, y os veo muy pronto en el siguiente episodio.